Ya se decía, ¿tiene usted claro el 11 que va a poner contra el Atlético de Madrid? No, todavía tengo alguna duda que resolver, que la voy a resolver en el curso del día de mañana. Lo que sí le puedo decir que los 18 son los mismos que la semana pasada con el ingreso de San José en lugar de Martínez. ¿Quedó usted satisfecho del segundo tiempo del Villamarín el lunes? Sí, también hubo parte del primer tiempo que también tuvo cosas de valor. De todas maneras, nosotros necesitamos ganar partidos y si bien la actuación fue convincente, no surge resultados. Puede ser el punto de inflexión, el referente que estaba buscando el equipo para volver a su juego que utilizó la temporada pasada. Bueno, yo no coincido totalmente con que el juego se ha perdido. Si bien no tiene la continuidad y el nivel del año pasado, de los partidos jugados fueron pocos en los que los resultados adversos que sufrimos los merecimos. El Atlético de Madrid en cualquier caso parece una prueba, una buena piedra de toque, ¿no? Para ver esa reacción si es real de su equipo teniendo en cuenta el potencial del rival. Sí, en este momento nosotros necesitamos volver a ganar y por supuesto que no es lo mismo jugar contra el Atlético de Madrid que jugar con otros rivales, porque no ignoramos el poderío del oponente, pero bueno, aumenta el desafío que significa para nosotros revertir esta sucesión de resultados inconvenientes. En referencia al Atlético de Madrid, ¿qué importancia le da a la baja de Falcao? Bueno, Falcao es muy importante para cualquier equipo que lo posea y ya quedó demostrado que el Atlético de Madrid tiene alternativas válidas para sustituirlo. Por otra parte, no sé si se ha planteado a lo largo de, bueno, desde que es entrenador del Atlético, un cambio en la portería. Bueno, yo las sustituciones las expreso a través de mis decisiones. Marcelo, ¿teme usted que Llorente baje el rendimiento estos últimos 4 meses de su estancia en Bilbao tras hacerse oficial que va a ir a la Juve la temporada que viene? No, creo que no. El Atlético de Madrid de Simeone empezó con la victoria, digo, ante el Atlético, con la victoria de la final de la Europa League en Bucarest. Esta temporada también en el partido de la primera vuelta en el Calderón logró una victoria importante. No sé si es el rival que más se le ha atragantado al Atlético suyo. Bueno, nosotros no hemos hay más de varios equipos a los que no le hemos podido ganar. Dentro de ellos está el Atlético de Madrid. Sí, Marcelo, precisamente. Me refiero al Atlético de Madrid de Simeone, ¿no? Desde aquella final en Bucarest, se puede decir que desde aquella fecha es cuando han llegado los problemas para el Atlético a nivel de resultados. ¿Es el rival al que ha detectado usted tal vez que en el vestuario pues hay unas ganas especiales de hacerle frente y de ganarle por fin? Los problemas que hemos tenido no tienen que ver con los rivales, sino con nosotros mismos. A pesar de estar convencido que no son los rivales, sino nosotros, el enemigo a superar, por supuesto que
reconocemos lo que significa enfrentarnos a un equipo que ha demostrado que después de los dos habituales superiores es el tercer equipo de España sin lugar a dudas, con aspiraciones a más por lo que viene evidenciando. La intensidad en el juego es una de las señas de identidad de este Atleti. Es algo que no puede fallar el domingo, porque si algo ha imprimido el Cholo es precisamente que no bajan nunca los brazos, ¿no? Sí, es un rasgo de Simeone como entrenador. Hace poco decían aquí algunos jugadores y usted mismo que el estado anímico de la plantilla no era el mejor, que estaban tristes. No sé si se ha recuperado un poquito esa alegría, si lo ha notado dentro de la caseta. Mire, lo que nosotros es inherente al oficio de cualquier persona, celebrar cuando obtiene respuestas positivas y preocuparse cuando no las obtiene. Eso no hace que la alegría no es indispensable para jugar. Muchas veces uno, acicateado por la necesidad, encuentra respuestas que el optimismo no ofrece, ¿no? Por supuesto que el estado ideal de toda persona que produce es el optimismo y la alegría, pero eso no se dibuja ni se fantasea, sino que se consigue, y una de las formas de conseguirlo es multiplicando las potencialidades, considerando las necesidades que hay que resolver. Por lo cual a mí me parece natural la alegría en el éxito y la reconcentración y el esfuerzo añadido cuando el éxito no llega. Sí, Marcelo, sabiéndose ya que Fernando Llorente va a ser a la Juventus a donde se marcha, ¿se pueden acabar las especulaciones sobre su futuro y dar más estabilidad al equipo? No, nunca hubo. A nosotros nos da alegría por Llorente y tristeza por todos nosotros que él deje de pertenecer al equipo. Pero eso lo sabemos desde agosto. Que tenga nombre propio el equipo donde va está vinculado con él, no con nosotros. Al saber que se iba, los efectos son los que se han puesto en evidencia, y conocer el nombre no cambia absolutamente nada. Es lo mismo. Y las consecuencias de su decisión están absolutamente asimiladas o deberían estar absolutamente asimiladas el día que lo anunció, porque eso anunció algo que está dentro de lo que de sus derechos y ejerció sus derechos. Después hay un tratamiento profesional de la circunstancia que es la obligación que tenemos todos respecto del manejo del tiempo que estamos enfrentando. Este galderarik, eskerrik asko, jarte.